Saludos, locones y locones. Yo soy el locón gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más. Empezamos con Monolith Soft, y es que estaría trabajando en un proyecto llamado, nombre clave, Legacy con Nintendo. Se viene un nuevo videojuego. Me gustaría ver qué tiene este estudio, creadores de la saga Xenoblade. Todos sus videojuegos son muy buenos. Ojalá que salga Xenoblade X para Nintendo Switch, porque está solamente para GameCube. Y me falta ese por jugar. Y me falta el 2, solamente de ellos, de esa saga. Entonces, que sería interesante ver este nuevo proyecto para Nintendo Switch 2, me imagino. Pero antes de eso, por lo menos traigan el X a Nintendo Switch. Me gustaría que llegue a Nintendo Switch, la verdad. Entonces, que bueno, ya se verá si dentro de poco se anuncia. Si a fin de año ya se anuncia Nintendo Switch para principio de año y todo eso. Pero me alegra saber que este estudio, Monolith Soft, tiene un nuevo proyecto. Yo siempre... Y más el último, Xenoblade 3, un juegazo, indiscutiblemente. Continuamos, y es que XDefiant ha llegado a alrededor de 8 millones de jugadores únicos en una semana. Creo que es demasiado, 8 millones, o no demasiado, pero son cifras muy buenas. Y es que el juego está dando mucha agua de beber, mucha gente dice que es el Call of Duty Killer. Otra gente dice que no va a durar mucho, que se va a desinflar. Tiene ciertos errores, ciertas cosas, pero creo que el videojuego va a mantener su base de usuarios, no dije de 8 millones, pero va a mantener sus 2 millones o 1 millón por ahí en todas las plataformas y se va a establecer. No creo que será un videojuego que quede en el olvido o fracase. Yo no lo veo así. Tiene potencial, mucho potencial, según lo que he visto y me han dicho. Yo lo voy a probar pronto. No he tenido tiempo todavía para probarlo, para sacar mis propias conclusiones. Aunque si soy realista, últimamente no me están llamando los shooters, más los videojuegos tipo servicio. Como que ya no me llaman a la atención. Pero hay que jugarlo para tener una apreciación y tener una opinión más clara cuando me toque hablar de la jugabilidad, que me gustó, que no me gustó. Pero de momento le está yendo muy bien a el shooter de Ubisoft. Seguimos, y es que en los 10 videojuegos más vendidos de la semana 22 de 2024, ahí estará viendo el top 10. Y bueno, como puede ver en pantalla, Hellblade estaría número 9, porque Steam Deck no es un videojuego. Entonces, que eso lo sumaría a Hellblade 2, número 9 de lo más vendido. Según mucha gente, es un fracaso porque lo jugaron en mil... lo está jugando menos de 1000 personas porque ya mucha gente se lo terminó. Es un juego con la misma duración que la segunda entrega, que la primera entrega. En la primera entrega yo duré 6 horas y media. En la segunda entrega duré 6 horas también y media. Me tomó lo mismo pasar ambos videojuegos. Entonces, que bueno, ahí está. Entra el videojuego de Hellblade 2 en lo más vendido de esa semana, del 21 al 28 en Steam. Pero según muchos, fue un fracaso, que le fue mal, que no vendió. Cuando tú entras a un top de ventas, tan mal no te fue. Y si eres número 9, tal vez no fue el primero, pero estuvo en el top la semana de su lanzamiento. También aquí mismo quiero hablar de cómo se ejecuta Hellblade 2 en una portátil, en una One X Fly 7840U en este modelo. Miren cómo corre el videojuego, la verdad se ve muy bien y hay mucha gente que está disfrutando de Hellblade 2 y así se ve en esta portátil. Me imagino una Legion Go en otras, que se vería también espectacular. Y es que este videojuego lo puse
En medio de cualquier escena, tú puedes agarrar, usar el modo foto y salir del entorno y ver todo, porque el videojuego todo es en tiempo real, no hay CGI. Mucha gente ha quedado tan impresionada con los gráficos que cree que es una demo técnica, dice que es una demo, o cree que hay CGI. En una CGI tú no puedes agarrar, hacer esto, lo que ve en pantalla, tú no lo puedes hacer. Sacar la cámara, el ángulo, todo y moverte, claramente no. Pero es que todo es en tiempo real, lo confirmó Digital Foundry, pero bueno. Hay mucha gente que no cree que esto sea un videojuego y lo llama demo técnica porque está a un nivel tan superior que para ellos esto no es un juego, es una demo técnica. Pasamos ahora con God of War Ragnarok y es que Vivil Kun dice que dentro de poco se va a anunciar de manera oficial la versión para PC. Ya es cuestión de días, no sé si antes que termine el mes de mayo o hoy mismo se termine anunciando de una vez por todas un State of Play ahí sencillito y se anuncie God of War Ragnarok para PC. Tampoco requiere de que un evento para que se anuncie. Sony ha anunciado un montón de juegos para PC, lo pone en el blog, PlayStation Blog y ya. Y ahí se queda y se anuncia. Entonces que nada, esperándolo para jugarlo en PC, decidí jugarlo en PC, no en Play 4, porque quería jugarlo en la mejor versión, a 60 FPS, con todo ultra. Entonces que quiero jugar este juego como Dios manda y el lugar indicado para jugarlo no es claramente una Play 4, mucho menos una Play 5, claramente es el PC. Si no, miren el Ghost of Tsushima, que la verdad hay una gran diferencia entre la versión de PC y consolas. En PC está a otro nivel y a unos 60 FPS. Seguimos, y es que los desarrolladores del videojuego Helsinger dicen que ahora están en contra de Game Pass después de ver que le afectaron las ventas. Ellos dijeron que llevar su juego a Game Pass le afectó muchísimo las ventas de su juego. Realmente, si tú decidiste llevar un videojuego como Helsinger a Game Pass luego de un tiempo, se supone que ya tú habrías vendido lo suficiente. Y también depende el tipo de juego. Si a ti te dan un dinero por llevarlo a Game Pass y estaba vendiendo cierta cantidad en Xbox, se supone que tú sabes que si tú lo llevas a Game Pass te va a afectar. Mucha gente, si ya lo quería comprar y tiene Game Pass, no te lo va a comprar. Y si el videojuego no convenció a mucha gente, menos te lo va a comprar, porque Game Pass impulsa realmente las ventas de muchos juegos cuando salen de Game Pass. O están en Game Pass y luego tú lo pruebas, te gusta, lo terminas comprando. Me ha pasado con un montón de juegos que gracias a Game Pass, lo juego, lo termino y luego más adelante lo compro. Entonces que aquí la prensa y muchos haters de 100 compañías, que haya 2 o 3 o 4 que no le vaya bien en su videojuego con Game Pass, critican y quieren decir como que a todo el mundo le va mal. Claramente habrá gente que le va bien, la mayoría le va bien, habla mejor de Game Pass. Habrán otros que no le vaya tan bien. Si no le fue bien, es que a mucha gente tampoco le interesó mucho el juego. Y lo jugó, se lo terminó y bueno, y no le dio la gana de comprárselo. Y más si tú le das la opción de jugarlo en Game Pass. Entonces que, bueno, así está la cosa. Habrá gente que triunfe en Game Pass, que es la gran mayoría. Habrán otros que se quejen y digan que le afecta, bueno, que le afectó Game Pass. Pero la prensa siempre se enfocan en lo que de 100, tal vez 5, digan, bueno, no me fue tan bien como yo pensaba de Game Pass. Pero los 95 lo ignora. Así son los haters y la prensa de los videojuegos. Continuamos. Y luego del anuncio de que Call of Duty llegaría a Game Pass día 1, se disparan las ventas en Amazon de Serie X. Está número 1 como lo más vendido. Lo veré en pantalla. Ahí estará viendo la imagen. Y es que incluso a veces se agota. Están reponiendo. Está así. Se está vendiendo mucho. Luego se estaba vendiendo más o menos bien. Veíamos que se estaba posicionando con la llegada de Hellblade, pero ahora con el anuncio de Call of Duty día 1 a Game Pass, eso hará que mucha gente dé el salto a Serie X y Serie S. Y luego del evento en junio hará que se siga disparando más las ventas de consola. Al final, ustedes verán que el tiempo me da la razón. Yo decía, lo único que necesita Serie X y Serie S es catálogo para que la gente se interese en comprar una u otra consola. Se lo dije.
y verán cómo irá mejorando. Lo vengo diciendo y mucha gente burlándose que nadie quiere una Xbox. Y yo decía, si no hay un catálogo interesante, si no hay videojuegos que le llama la atención a quien no tiene una serie X y una serie S, no se la va a comprar. Pero si la gente empieza a ver juegos, un catálogo y que también Game Pass se siga fortaleciendo, ¿qué hará la gente? Le interesará Game Pass. Y de momento se ven ya que luego del anuncio ya tiene la etiqueta de Best, es como de mejor venta, que ha mejorado muchísimo las ventas de Serie X y también Serie S, me imagino, en Amazon. Ya se empieza a ver el resultado. Continuamos con Call of Duty, y es que hay que recordar que como Sony ya perdió la exclusividad de marketing, no se renovó el contrato, por eso también está llegando ya a Game Pass. También Sony no solamente ha perdido, escuchen esto, la exclusividad de marketing. Es que prácticamente ya no tiene derecho a exclusivo contenido, a que llegue primero los mapas. Será igual para todo el mundo y a la vez le afecta que llegue a Game Pass. Por si usted no sabía, aquí verá en pantalla de las imágenes, bueno, de los datos que se filtraron la vez del hackeo de Insomnia Games, donde la propia Sony admitía que la llegada de Call of Duty a Game Pass le iba a costar unos 1.500 millones de dólares, señores. Solamente llegando a Game Pass le haría perder mucho dinero a Sony. Entonces que Sony se ve afectada con la decisión de llevar Call of Duty a Game Pass. Y esto lo dijo el propio Jim Ryan en el juicio que tuvo para la compra de Activision Blizzard en Estados Unidos, donde él lo dijo claro, que si Call of Duty llegaba a Game Pass le iba a hacer un gran daño a Sony, porque ellos generan mucho dinero en Game Pass y que la mayoría de usuarios de Call of Duty están en Game Pass, y eso haría que mucha gente deje la plataforma de Sony para irse a la plataforma de Microsoft, ya sea el ecosistema, gracias a Game Pass. Ahí estará viendo el documento, que esto ya lo habíamos hablado la vez de las filtraciones. Entonces que Sony no solamente pierde ya lo que le interesaba a muchos jugadores, que era el contenido exclusivo. Para todo el mundo será igual, pero la ventaja que tiene Microsoft es que te dice, no me pagues 70 o 80 euros, porque yo digo 70 es en dólares. En España son 80 euros y algunos países de Europa por el impuesto que le ponen, por el IVA. Entonces, que tú te ahorrarías eso. Y aparte de eso, Game Pass te puede dar incentivo. ¿Qué tipo de incentivo? Que hay cosas cosméticos que tal vez tú puedas comprar, pero Game Pass te lo va facilitando porque por la suscripción. Entonces que hay que recordar esto. A Sony le ha afectado muchísimo este anuncio. Ya estaba en documento, ya lo dijo Jim Ryan. Y aparte de eso, súmale que ya no tienen en su poder algo que atraía a muchos usuarios, el contenido exclusivo, esto aquí primero, Call of Duty primero la beta, que esto va primero, que este modo va primero aquí, ya saben, todo se fue a la vergara. Este anuncio le ha hecho un daño tremendo a Sony, ya lo había anticipado, vuelvo y repito, valga la redundancia, Jim Ryan, y ya lo había anticipado en documentos que se filtraron. Esto le hará un gran daño. Y ya para terminar, cuando se anunció la llegada de Call of Duty a Game Pass, un usuario escribió que se acerca un aumento de precio, diciendo como, hey, van a tener que pagar más. Le responde la propia cuenta técnica de Xbox, la oficial, esperemos que estés bien. Es un seguimiento para verificar si aún necesitas ayuda. En pocas palabras, lo que le dice que no viene aumento de precio, que no hay aumento, que no hay truco, que Call of Duty llegará a Game Pass sin ningún aumento de precio por el momento. Pensábamos que tal vez algo pasaría, pero aquí este llega con su intención diciendo se acerca aumento de precio y le dice, bueno, esperemos que estés bien, como diciéndole el soporte de Xbox,
respondiéndole, pero prácticamente no viene un aumento. Él luego dice, mi problema de recompensa ya está solucionado, acabo de canjear mis puntos. Entonces, que bueno, él nunca habló de eso, pero dijo, como quien dice, no, yo no tengo ningún problema. Esto se entiende más en inglés. Realmente la gente lo entiende más en inglés. Pero lo que le dijo el soporte técnico, en pocas palabras, es que no hay aumento de precio. ¿Qué más ayuda necesita si tiene algún problema? Porque realmente el servicio se puede mantener en el mismo precio. Tal vez más adelante, el próximo año, nadie sabe si hay un aumento, pero de momento no. Call of Duty llegará día 1 a Game Pass sin nada adicional. Entonces, qué gran noticia. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye a todos.